Elías Nandino tiene el don del viento, de estar donde no se piensa, pensar donde no se siente. Su poesía es traviesa, fina, humana. Es un grito casi acantilado sobre el terror de la muerte de los cuerpos y la muerte del orgasmo. La crítica habla así del poeta que llamó a las cosas por su nombre, que incorporó a la poesía mexicana vasos comunicantes inéditos, provocadores. Elías Nandino Vallarta nació en Cocula, Jalisco, el 19 de abril de 1900. La poesía ya había germinado en él siendo estudiante en Guadalajara. En la Ciudad de México ingresa a la Escuela de Medicina y convive con Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer y Salvador Novo. Emergía el grupo Los Contemporáneos. Nandino fue compañero de ruta, pero no integrante. Él fue su propia tendencia. Con residencia en el Hospital Juárez, se la vivía entre morgues y comisarías y le cantó, como Walt Whitman en Hojas de Hierba, a los cuerpos atléticos de los jóvenes, reclusos en este caso. El azul es el verde que se aleja, y en el azul que esconde la evidencia, yo descubro tu faz inolvidada y sufro la presencia de tu ausencia. Creo que en mi vida logré hacer una simbiosis entre la medicina y la poesía, entre el dolor y la muerte, entre el amor y el misterio. Editó Cuadernos de México Nuevo, Estaciones y los Cuadernos de Bellas Artes. En 1975, el INBA honró al divulgador cultural fundando el Premio Nacional de Poesía Joven Elías Nandino, convocado también por el gobierno de Jalisco. De 1928, cuando edita Espiral, a Erotismos al Rojo Blanco de 1983, publicó más de 20 poemarios. Su autobiografía Juntando Mis Pasos fue publicada de manera póstuma. Elías Nandino se retiró a Cocula. Falleció en 1993. El reconocimiento a su obra contradijo a uno de sus poemas más celebrados. Tengo miedo a caer sin nombre, sin memoria y sin cuerpo, en la eternidad del olvido y del silencio.